Paradisiaco de Cozumel. Gracias por acompañarnos como todos los martes en punto de las 8 de la noche. En esta ocasión, como siempre, buenas noches, este es el Policiaco de Cozumel, gracias por acompañarnos como todos los martes en punto de las 8 de la noche. En esta ocasión, como siempre, tenemos un programa interesante, intenso, en cuanto a emergencias y seguridad se refiere. Como siempre, saludo a mi compañero Ricardo Méndez, con quien, bueno, hemos venido haciendo un buen equipo de trabajo en este programa. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gabriel, amigos del Policiaco, muy buenas noches, como siempre, bienvenidos, un gusto nuevamente estar frente a las cámaras para poder compartirles lo que hemos preparado, lo que hemos juntado de material, en fin, tanta información que surge a diario en relación al Policiaco. Así que, pues ya saben, martes del Policiaco, bienvenidos. Pues bien, para iniciar este programa vamos a compartir con ustedes la pregunta de esta noche para que usted, como siempre, participe con nosotros, porque eso es clave para enriquecer nuestro programa. Dice, ¿qué opina del último caso de abuso sexual en contra de una menor de 8 años de edad? ¿Quién cree que tiene la razón? Ya ve que por un lado, la familia o la mamá de este joven aduce que se trata de una venganza personal. Por el otro lado, existe la acusación del Ministerio Público sobre este joven, porque, bueno, intentó abusar sexualmente de una menor. Incluso la menor de 8 años presenta algunos golpes. Un tema muy complejo, pero es importante saber lo que usted piensa, culpable o inocente. Eso le va a corresponder decidirlo a la autoridad, pero bueno, en este caso nos gustaría saber lo que usted piensa. Así es, amigos, por favor, esperamos sus comentarios respecto a la pregunta de la noche, o también déjenos escuchar también cualquier tipo de situación que quiera compartir, de queja, sí, también sugerencias referente a temas que por su casa estén notando que no sean tal vez muy adecuados, correctos en temas de seguridad. Por supuesto, esta plataforma, este horario puede ser para tratar de plasmarlos, además también pues canalizarlos a la autoridad correspondiente. Hágalo con toda confianza durante esta hora. Le recordamos también las diferentes vías para que usted se ponga en contacto con nosotros, 987-113-5032 y 987-115-4640. Son estas dos líneas para que usted nos pueda enviar mensajes vía texto o también mensajes vía WhatsApp. También estamos presentes en Facebook, localícenos como página El Policiaco de Cozumel. Estamos también en Twitter como arroba El Policiaco CZM y también en vía correo electrónico nos puede enviar información, datos que usted tenga sobre alguna cuestión de manera anónima. Lo puede hacer a través de elpoliciacodecozumel@hotmail.com. Pues bien, Ricardo, y a propósito de la pregunta que hicimos al inicio de este programa sobre qué opinaba la gente o qué opina la gente de este caso de violación donde, bueno, se acusa al joven Brian Reynoso de haber intentado abusar sexualmente de una menor de 8 años, pues vamos a presentar precisamente la nota que dio a conocer la autoridad, en este caso la Policía Judicial, en relación a esta detención. Y a esta disposición del Ministerio Público del Fuero Común bajo investigación de la Policía Judicial del Estado, un nuevo caso de abuso sexual en contra de una menor de 8 años de edad. María Francisca Osté Graniel, encargada de la comandancia de la Policía Judicial del Estado, nos ofrece los detalles de estos hechos. Sí, tenemos a una persona detenida de nombre Brian Reynoso Juárez, de 18 años de edad, quien fue detenido por elementos de seguridad pública por el delito de abuso sexual y lesiones en agravio de una menor de 8 años. La detención del sujeto que responde al nombre de Brian Reynoso Juárez, de 18 años de edad, fue realizada por la Policía Municipal con el apoyo de los vecinos de la colonia Flores Magón. El sujeto se encuentra relacionado en la averiguación previa 187-2013, según explicó la encargada de la Policía Judicial del Estado. Los vecinos son los que lo retienen y se lo entregan a elementos de seguridad pública. Cuando los compañeros de la Policía Judicial llegan al lugar de los hechos, ya había sido detenido por seguridad pública y ellos los ponen a disposición del Ministerio Público del Fuero Común. Se están haciendo las investigaciones correspondientes, ya que al capturar su nombre, esta persona nos arroja que tiene antecedentes aquí. El 30 de abril, él fue detenido por lo mismo, por el mismo delito de abuso sexual en agravio de una femenina ya mayor de edad.
De acuerdo a la investigación que se ha realizado hasta este momento, Brian Reynoso fue procesado en el mes de abril de este año por el delito de abuso sexual en agravio de una mujer en el poblado El Cedral, pero dado a que en esta ocasión tenía 17 años de edad, fue puesto a disposición de un juez para menores infractores, donde recobró su libertad días después, según consta en la averiguación previa 117 del 2013. En la ocasión anterior fue una persona ya adulta. En esta ocasión es una persona menor de edad de 8 años, igual del sexo femenino. ¿Pero el detenido? El detenido efectivamente el 30 de abril contaba con 17 años, ahora ya tiene 18 años. Se están realizando todo lo que le corresponde a cada área, ¿no? Los médicos están haciendo su trabajo, el Ministerio Público y nosotros las investigaciones. Para Reporteros Sin Frontera. Y bueno, ahí tenemos la versión de la autoridad cuando da a conocer esta detención de este joven Brian Reynoso, acusado de intentar violar a una menor de 8 años. Afortunadamente en este caso, Ricardo, pues tengo entendido que pues alguien, la mamá, se enteró de esta situación, pidió el apoyo de los vecinos y los vecinos fueron los que ingresaron a este predio del joven para pues detenerlo y entregarlo a las autoridades, algo que bueno, no es muy común de escuchar en Cozumel, pero al final de cuentas qué bueno que actuaron de esa manera los vecinos. Con esto pues no estamos insinuando que el joven sea culpable, porque insisto, ese tema le va a corresponder a la autoridad, únicamente estamos plasmando lo que la autoridad nos está informando. No, y además se ha señalado este mismo joven en un caso, pues como residente, es señalado un caso que se dio también en el Cedral en meses pasados, obviamente, el proyecto de mes de mayo, donde pues aparentemente se había involucrado en otro caso similar. En ese entonces todavía era menor de edad y por eso pues, no trascendió. Pero pues, en fin, ojalá que de la autoridad dé cuenta clara a la gente, a la misma familia, a las ambas partes, para que pues, esto no quede pues sin castigo a quien realmente lo merece. Ahora que mencionas de la reincidencia de este joven, pues cabe mencionar que en aquella ocasión obtuvo su libertad precisamente porque era menor de edad y todos sabemos que, bueno, hay algunos beneficios para todos aquellos menores de edad que cometen algún delito. Y bueno, también se combinaron otros factores para que este joven obtuviera su libertad. Ahora pues es denunciado por pues un delito de abuso sexual contra una menor de edad. Desde luego esto agrava su situación. Antes de pasar con más información de este tema, tengo por aquí un mensaje que dice: buenas noches, el domingo pasado marqué al 066 ya que un señor estaba robando una bicicleta de mi casa, solicitamos una patrulla, me dijeron que ya estaba llegando pero tardó más de 45 minutos y dejamos ir al señor y cuando llegó la patrulla ya se había ido la persona. Pues a veces suele ocurrir esto, la verdad, pues sí, es triste que cuando un ciudadano decide denunciar, pues también la autoridad, la reacción de la autoridad no es como debería. Lamentable este caso, pero bueno, yo creo que aquí pues únicamente queda lamentarse porque pues ya no hay delito que perseguir. Dice, saludos a Ricardo de Carlos Aque, aquí presentes en la colonia CTM viendo el programa, gracias. Dice, muchas gracias. Aunque no me mandaron saludos a mí, también le sí, mandaron saludos. Y luego cuando me ven vivo me dice que te mande saludos a ti. ¿No? dice, la culpa la tienen las autoridades por dejar libres a estas personas enfermas cuando ya antes ya había cometido un delito en el Cedral y para qué lo dejan libre, nos dicen en este mensaje. Y bueno, a propósito de que estamos saludando a nuestros amigos, dice también por aquí, si ya lo hizo una vez, lo va a seguir haciendo, ¿cómo se atreve? Para eso hay mujeres mayores, a él lo defiende su madre, pero en ese momento, ¿quién defendía a la nena? Que lo metan a la cárcel, allá que lo eduquen los internos y que sienta que es ser violado. Tengo una hija menor y si yo lo hubiera visto, se lo corto, nos dice esta persona. Yo creo que es justa la molestia e indignación de los cozumeleños, pero bueno, le va a corresponder a la autoridad. Yo insisto mucho en esto porque al final de cuentas ni nosotros como medio de comunicación podemos aplicar una especie de castigo, únicamente podemos compartir la información tal y como es y bueno, al final de cuentas la autoridad es quien va a definir esta cuestión. Y le decía que aprovechando que saludamos a nuestros amigos, Ricardo, pues queremos agradecer a nuestros amigos de El Pollito Pío, especialmente a Ezequiel por enviarnos pues, estas ricas papas. Demasiado, muy buenas, muy sabrosas, ya las probamos, ahora sí que son papas asadas, la verdad, bien ricas. Horneadas, ¿no? Osadas. Nos quedaron dos, porque precisamente las aguantamos para presumirles, ¿no? Para presumirles a la gente. Estas papas las puede encontrar en El Pollito Pío, que como le decíamos, está enfrente de Moby Dick.
nos hicieron el favor de enviar varias, ya prácticamente solo estas dos cumplió su sobreviven. Palabra, señor, cumplió la palabra. Cumplió su palabra nuestro buen amigo Ezequiel, se lo agradecemos y bueno, la próxima semana ojalá nos pueda mandar era, otra era cosa, broma, ¿no? Pero pues se le agradece. Es una broma, era una broma que la verdad agradecemos mucho porque pues nos hizo la tarde hace unos instantes. Y bueno, únicamente estas dos sobreviven para nuestros camarógrafos. Ya se las querían devorar, pero le dijimos no, hay que aguantarse porque hay que mostrarlas en el programa para que la gente vea que pues no solo se ven bien, sino que la verdad están bien ricas. Bueno, Ricardo, en más de este tema también tuvimos la oportunidad de platicar con la mamá. Así es, pues la obviamente la madre de familia en unas diligencias por este caso en el juzgado penal, pues fue... se topó con nuestros compañeros de este medio de comunicación y aprovechó, ella pidió el derecho de réplica, pidió pues también hablar en defensa de su hijo, del cual dice que es inocente, del cual dice, como comentábamos al principio, que es una venganza de parte de la madre de la menor. No sabemos a qué se refiere en particular, pero es lo que dice ella, su versión, y aquí presentamos a continuación esta nota. Miriam Juárez Aburto, madre del detenido Brian Reynoso Juárez, acusado del delito de abuso sexual y lesiones en contra de una menor, asegura que su hijo es inocente de la acusación que pesa en su contra. Además dice que la acusación es un acto de venganza por parte de la madre de la menor. Sí, buenas tardes. Yo soy la mamá del detenido Brian Reynoso Juárez, que está acusado por abuso sexual, como lo ha salido en las redes sociales y en los periódicos amarillistas, lo acusan de hasta de violador, lo cual no lo es. El problema es hace 5 años entre la mamá de la niña, que es personal entre ella y yo. Efectivamente, la niña entró a jugar a mi casa, nunca mi hijo la agarró del súper, como dicen, y la llevó a encerrar a mi casa. Ella es amiga de mi hija, que no quiero mencionar su nombre porque es menor de edad, estaba jugando con mi hija en ese momento. Cuando la niña, mi hijo no ha dado su declaración, por eso no puedo decir lo que va a pasar, lo que pasó, pero la niña arroja en los exámenes médicos que le hicieron que no hubo tal abuso sexual. Y eso quiero que se aclare por los periódicos que están poniendo, que violación no es. Primero que se enteren. La niña declaró que Brian únicamente sí le pegó, pero hay unas ciertas razones que le pegó. Únicamente es eso, y sí tenía unos cuantos golpes, pero porque la niña fue empujada y se golpeó con la base de mi cama. Juárez Aburto dijo que la madre de la menor incitó a los vecinos de la Flores Magón para linchar a su hijo Brian Reynoso Juárez, hasta que los policías llegaron con lujo de violencia para detener al acusado. La niña gritó en ese momento, cuando la señora escuchó los gritos que vive creo que a tres casas de mi casa. Yo no sabía quién era la mamá de esa niña. Pues la señora al oír eso que gritaba y mi hijo le decía, ya cállate, la señora llegó como loca, pidió ayuda a los vecinos, ayúdenme, incitó a que mi hijo lo lincharan. Incitó a la señora cuando mi hijo sacó a la niña, le dijo, ya señora cálmese, pero nadie sabía por qué la señora ató cabos y ella solita puso a echar en su imaginación. Llegaron los policías, nunca llevaron una orden para sacar a mi hijo, rompieron la puerta de atrás, lo agarraron a golpes como un perro dentro de la cocina y así lo llevaron. Nunca me dejaron hablar con él, lo llevaron a la judicial, pero no es ningún violador ni intentó abusar de la niña, lo cual la niña también niega todo.